Hey, ¿qué pasa, culturistas? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy bien y estoy aquí con Marcos, también conocido como Mr. Marquinos. Y bueno, colaboración inesperada, ¿verdad, Totalmente, tío, y más aún quienes nos conozcáis a los dos, nuestro bro? pasado, sus inicios, los míos, cuando el Gym Roca era más, ¿no? Sí. ¿Quién esperaba esto? Pero estoy agradecido, tío, de estar aquí contigo, por supuesto. Nada, tío, gracias a ti, joder, por, bueno, pues darme la oportunidad de, coño, charlar contigo, así de cara a cara, ¿sabes? Porque sí que es verdad que nos hemos llegado a ver en el pasado, rollo en los Arnold Classic alguna vez, ¿no? De, ¿qué pasa, tío? Tal, pero un poco más, ¿no? Pero no es lo mismo, al fin y al cabo. Y Correcto. lógicamente, pues ya que estamos aquí, vamos a, bueno, pues a hablar de cositas interesantes. Y sobre todo porque yo considero que tanto él como yo somos de los pocos que decimos las cosas un poco más claras, somos más transparentes, ¿no? Y pues eso, entonces puede salir algo interesante de aquí. Sí, totalmente. Que de hecho la primera cosa que te quiero preguntar va, digamos, un poco relacionada con eso, ¿no? En cuanto a lo que sería lo de YouTube, porque tú actualmente ya no subes vídeos, o al menos no que yo sepa, ¿vale? O sea, en Instagram ¿Qué sí que va? veo que estás un poco activo. A veces te veo salir ahí desnudo por la calle o cosas raras de esas. Correcto. Que digo, este mansa, Hay cosas que no ¿no? cambian, pero hay que madurar porque ya tengo una edad. Sí, está bien, tío. Entonces el tema está en eso, en, bueno, que es un poco de tu vida y qué es de ti, ¿sabes? O sea, ¿qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Ese tipo de cosas. Pues actualmente, en su momento subía contenido a YouTube, ¿vale? Y lo fui dejando poco a poco porque me fui centrando más en el trabajo, en los asesoramientos y lo que ello conlleva. Y al final, cuando esa es tu base principal, y quieres que eso sea tanto ahora para un futuro a largo plazo, tienes que cuidarlo y sostenerlo. Entonces, yo en su momento, la gente no sabe el tiempo que conlleva el grabar los vídeos, editar y todo, ¿no? Si no tienes nadie detrás, pues Claro, más aún. claro. Yo lo hacía todo yo. Entonces ahí tuve que decidir un poco por dónde tirar más. Entonces digo, esto que depende de mí y va a depender tanto ahora como en el futuro, Claro. porque al final YouTube es, muchas veces, aunque seas bueno, es cuestión de suerte, ¿no? De estar en el momento adecuado, y hay momentos y momentos. Entonces a día de hoy está un poco aparcado. Es cierto que me gustaría retomarlo, pero como no tengo todavía el tiempo adecuado para ello y resulta que la carga de trabajo que tengo pues es elevada, pues está un poco ahí. Pero sí que me gustaría, ahora que lo dices, este año, que vuelva a competir por última vez, pues bueno, desarrollar un poco cómo va Claro. todo, ¿no? Sí, o sea, hacerlo de show day, tres Eso es. días out, o como se diga, De y luego separado. el Un día poco más a mi de. estilo, pero de separado. Sí, entiendo. No, si de hecho si lo haces estaría cojonudo, la verdad. Porque en el pasado sí que tienes algún que otro vídeo de una competi o lo que sea, si no me equivoco, o varios. Pero claro, a ver, o sea, en el pasado, pues bueno, ya ha transcurrido un tiempo y claro, ya. Pero es que hablamos pasado como si fuese ayer y hace ya 5 años. Pues yo incluso te diría que quizás más, puede ser, Más, no, no cinco. más. Bueno, no, hace cinco Cinco, cinco también. cuando ya fui Ah, alejándome de claro, YouTube. acabando el tema, Claro. sí. Lo que sí, la cuestión es, ¿a qué te dedicas como tal? O sea, entiendo que son asesoramientos y ya está, ¿o Correcto, es algo correcto, más? correcto. Entrenamiento y dietas. Tengo la suerte, tío, de que, pues eso, le dedico mucho tiempo, la gente confía en mí, yo lo agradezco, ¿no? Al final, supongo que también entre tanto, en este sector cada vez hay más y más y más, que tú le pegas una patada a una piedra y salen hasta debajo de las piedras cada vez más entrenadores, ¿no? Sí, Hay eso es mucha verdad. competencia. Pero yo supongo que el trato, que la cercanía que tengo con la gente con la que trabajo, pues eso es un plus que a mí me beneficia respecto al resto de gente, ¿no? Y eso es a lo que me dedico básicamente e invierto gran parte, por no decir toda, de mi día a día. Luego también Profis como tú, que es una parte que Claro. yo agradezco, y es eso, pero básicamente eso. Sí, en números de pasta se puede decir cuánto más o menos en cuánto te mueves. Pero ojo, no de facturación, sino de Claro, ganancia, ganancia. vale, ganancia, vamos a ganancia, porque cada vez está peor, ¿eh? Siendo autónomos, Ya, cada vez te sí. pa, 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 No, sí. y te quitan Sí, más. la gestión de alguna gente de ahí de arriba, como quien dice, está siendo Limpios, brillante. limpios, vamos a decir, dependiendo del mes, porque hay meses y meses, Sí. entre 4 y 5K, limpios. O No, sea, ya sí. todo, ¿sabes? Claro, sí, después de impuestos y Claro. de autónomos Tú y piensas bla. que la mitad ya te la quitan. No, Yo un ya, gastito sí. por aquí, otro por allá. Claro, Porque al final, sí. cuando eres autónomo, tío, Ya. ganes más o menos menos, pagas todos los meses. Pam, pam, Ya. pam. Ya, sí, es que pagar por trabajar es un poco raro, la Sí, verdad, sí. pero oye, bueno, ¿qué le vas a hacer? Pero sí, no, está bien. O sea, yo, de hecho, más o menos me acordaba que en una entrevista que hiciste, no sé si con Pico de hace tiempo, creo que lo Lo mismo. comentaste, que Sí, más o lo mismo. menos. De hecho, yo soy una persona, tío, que obviamente, como todos, que quiero ir a más, ¿no? Pero Claro. soy agradecido, tío. Cuando ya tengo unos mínimos, digo, mi estabilidad, mi Claro. entrenamiento, mis amigos, mi familia, mi gente, mis hobbies del día a día, que es entrenar y, bueno, disfrutar de esto, ¿no? Y poco más, ¿sabes? Y luego que venga lo que venga, pero al menos, como digo yo, a veces ya cuesta sostenerse,
pues avanzar más aún, ¿no? Entonces, claro, sosteniéndome yo ya soy agradecido, tío. Sí, hombre, a ver, y al fin y al cabo es un dinero que está, está bien, ¿sabes? Totalmente. Desde luego, desde luego. No soy Jorge Tabén. No, ya, ya. No, es que tampoco va mal la cosa, o sea, yo tu casa me mola, soy de grueso, así que está bien, está bien. Vale, y ahora pasamos un poco al siguiente tema, antes de pasar a temas de química y desarrollo, ¿vale? Y esto es algo que sí que quiero saber ya también a modo personal, y es que los vídeos que yo te hacía en el pasado te llegaron a afectar un poco de alguna forma. O sea, a ver, matizo, no en plan de que estuvieses llorando en el rincón ahí de tu casa por las esquinas, pero sí que dijes, joder, este hijo puta me está empezando a molestar un poco, ¿sabes? Sincero, sí, pero no solo tú, tío. El Pico de Oro también, ese tipo de gente, sí, al final. Pero, hostia, formas, ¿no? pero aún así, tío, yo creo que con diferencia fui el que más te dio cera y muchas veces por cosas que yo a veces lo pienso ahora un poco con perspectiva y digo, pero ¿qué haces, cabrón? ¿Sabes? Sí, y en su momento, éramos más críos, ¿no? Menos madurez, menos inteligencia emocional y todo eso, y sí que me afectaba y obviamente dolía, ¿no? Obviamente lo que tú dices, no depresión y de estar llorando encerrado, pero sí que no a nivel de desmotivación, pero sí un poco de apatía que indirectamente puede desmotivar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en su momento, según hemos ido avanzando, yo si a día de hoy estás aquí es porque todos somos personas, tú tienes un pasado, yo tengo el mío, yo he tenido también un pasado de mierda, y sé que tú, lo poco que sé de tu vida, pues, oye, me pongo en tu lugar y digo, tío, si una persona que ha pasado esto, esto, el hecho de sentirte solo muchas veces, incluso teniendo una familia, estando acompañado, ¿no? El hecho de, pues, llamar la atención de alguna forma, todos en algún momento hemos necesitado eso quizás. Sí. A veces lo hacemos de una forma correcta y otra vez nos equivocamos un poco. Pero bueno, que eso, pero que todo guay, tío. No, no nada de guau, me ha hecho estar llorando, me ha hecho... no, no, para nada, tío. No, no tan elevado. Entiendo. No, pues en verdad me alegro, ¿sabes? Y me alivia un poco el saber eso, que a lo mejor tampoco te afectó tanto. Y bueno, ya que estoy aquí, pues quiero pedirte perdón en persona, ¿sabes? Por hacerte esos vídeos, porque yo sé que lo hablé contigo por el Insta, me parece, pero así creo que en persona es lo suyo, ¿sabes? Ya que estamos, ¿no? Y que de paso pues quede plasmado, porque es como... Una persona, tío, que admite cuando se equivoca y que no solo eso, sino que lo corrige. Porque tú te puedes admitir, me he equivocado, lo siento, ya, pero si ya, pero seguí ahí. Vete a tomar por culo, majo. Sí. Pero cuando lo corriges y muestras otra parte de ti, otra actitud, das otra cara, conmigo, ¿sabes? Tienes mi respeto en ese aspecto. Gracias, tío. Y no te lo digo por la puta cara, te lo digo por... Pero es que es una movida, ¿sabes? Porque eso, yo, coño, hacía los vídeos y me acuerdo de cómo eran los vídeos, ¿sabes? Y bueno, ya no solo en tu caso, sino también de otra gente. Y algunos eran realmente duros, ¿sabes? Bueno, tan duros como estúpidos, ¿sabes? Porque lo que te digo... A ver, hay cosas locas, ¿eh? No vamos a entrar en detalles, pero hay cosas que me acuerdo que... Sí, que era demasiado. Y ojo, que el tema no es hacer vídeos sobre otra gente o cosas así, porque yo actualmente quizás puedo comentar cosas de otra gente que ha sucedido de una competición, lo que ha pasado esto, lo otro, bueno, no pasa nada, lo comentas y ya está, como noticia, digamos, pero eso es una cosa y otra cosa es cagarte en la cabeza de alguien directamente, ¿sabes? Es que hay una pequeña línea, exacta, que supongo que habrá algún gilipollas, ¿no? Que te juzgue desde el pasado y que te sigan viendo, pues, anclados en el disroca ese, y entiendo que, pues, pueda afectar porque dices, hostia, tío, yo no es mi caso para nada. No, ya, sí, o sea, hay gente que es como que, pero yo creo que es como gente que realmente no me sigue y como a lo mejor me ven, a veces, me ven como a cachos lo que voy haciendo, y no se enteran de nada, de cómo voy. Y tiene la imagen del mismo, de joder, el tío que hace esto, que dice que los latinos se suben a la rama. Es que somos muy locos, tío. Ya, sí, eso. Y digo, ¿cómo hace eso? Ya. Eso fue duro, sí. Y tengo otra cosa que te honra. Hace otro eso, y de las. Porque supongo que te dieron mucha cera. Joder, ya ves. Otro, deja de subir contenido y tú aquí sigues, tío. Eso dice mucho también de una persona. Sí, al igual que te equivocas, si la metes la pata y la cagas, el hecho de seguir y seguir... Sí, pero ese momento cuando dije lo de... Porque, bueno, para que no se acuerde o me siga recientemente, básicamente en su día subí una publicación muy estúpida en la cual básicamente decía que Latinoamérica era un agujero chorreante de meados, ¿sabes? Entonces, claro, a raíz de eso se armó la de Dios, pero la de Dios de que vamos, o sea, un cabreo... Pero tú entiendes que es normal eso. Sí, sí, o sea, es normal, claro, faltaría más, ¿sabes? Si lo raro sería que no hubiese pasado nada, también te digo, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Y, pero fue una locura. De hecho, yo me acuerdo que el año pasado, cuando fui a las oficinas de Procis por eso, porque, bueno, ya sabes que de vez en cuando pues, te pagan un viajecito y tal, pues les pregunté por el tema y me dijeron, tío, nos estuvieron llamando un mes entero gente, atención al cliente y todo el mundo hablando del tema durante un mes entero, ¿sabes? De echada este, no sé qué tal, que bueno, al final no lo hicieron y bueno, bien, la verdad, porque pienso que al final, por suerte, el cambio ha sido a bueno. Correcto. Pero lo que te digo, se lió una... Lo has demostrado, como digo yo, lo has demostrado con hechos, no con palabras, tío, que palabras tienen todos, pero cuando lo demuestras con hechos, para mí, mi forma de pensar, porque otros dicen, otros te meten el hachazo y dicen, te funo y ya fuera. Vale, ahora vamos a por la siguiente pregunta,
que está seguro que mucha gente también la quiere saber, y es el tema de la pelea que íbamos a organizar. Culturistas, perdonad que os interrumpa el podcast, pero quiero deciros que si os está molando el contenido y queréis apoyarlo, pues podéis hacerlo usando mi código JIMSROCA o SOCAPRO en Procis. De esta forma, pues, me apoyaréis a mí y al canal, y aparte de eso, obtendréis un 10% de descuento y los juegos o regalos de mis promos. Y aparte de esto, también quiero que sepáis que tenemos plazas abiertas en DUSE, mi servicio de asesorías con ayudas erogénicas, el cual realizo en colaboración con Carlos Mejías. Así que todos aquellos que queráis entrar, simplemente pinchad en el enlace que os dejaré en la descripción de este vídeo, el cual os llevará a la página web, y ahí podéis completar el formulario de inscripción. Dicho esto, os dejo de molestar y continuemos con el podcast. Y es el tema de la pelea que íbamos a organizar, ¿vale? Y este tema tenía que salir sí o sí, ¿vale? Porque hay mucha gente que se piensa que eso era como una especie de estrategia de marketing o algo así para llamar la atención y ya. Y se piensan que en verdad nunca la íbamos a hacer. Pero, coño, ya que está aquí, pues, para nada. Pues hecho, puedo confirmar que sí, la íbamos a ver. Sí. De hecho, yo me jodí una costilla y ¿a quién se quiere lesionar, no? Preparando algo que no va a ocurrir. Y de hecho, los que me seguíais lo visteis. No pude ni entrenar durante, creo que, 10 días, que hasta no podía ni follar, tío. Qué duro, tío. Flira, qué duro. Eso no mola. Fatal. Era real. ¿Qué pasa? Coincidió que fue cuando la cuarentena, cuando ya, las limitaciones, es que todo eso, una que flipas, pues no podían ni pelear los competidores, los profesionales, como vamos a hacerlo él y claro. Yo, que no estamos ni federados, ya. Que teníamos que buscar un árbitro, un equipo en general para hacerlo todo perfecto, sí, un lugar con, también, con médicos, con... Sí, sí, bueno. Entonces, se complicó mucho y al final, yo lo entiendo, nos habíamos puesto un margen, unos meses. Él por su parte decía, tío, ¿pero lo hacemos o no? Y yo, tío, yo quiero hacerlo. Y él, yo también, pero al final lo que no quiero, porque al final el contenido que sigue, él a día de hoy sigue en YouTube, yo estoy un poco más out. Él quería hacer su contenido y al final va enfocado a lo que va. Él estaba preparándose expresamente para eso. Ya, eso sí. Entonces, en ese aspecto, yo lo entendí, se quedó ahí en el aire porque nadie sabía cuándo nos iban a dejar salir de casa, claro. Y iba a volver todo a la normalidad. Ya. Y se quedó ahí, pero 100%, o sea... Vamos, lo prometo, 100%. Sí, sí, o sea, mi idea también era hacerla, lo que pasa es que en mi caso sí que es verdad, que es que quería hacerlo un poco cuanto antes, por así decirlo, porque el tema de estar entrando en MMA, o sea, no es que no me gustase, pero sí que me sentía un poco como pez fuera del agua, y es un poco porque al fin y al cabo yo siempre he estado haciendo pesas, ¿vale? O sea, culturismo, podría decirse, o powerlifting o lo que sea, pero básicamente era full gimnasio, ¿sabes? Y para cuando fue la pelea, yo hablamos de que llevaba entrenando, no sé, 9 años o 10 ya de seguido, entonces... claro, es mucho tiempo y ponerte a hacer algo nuevo desde un inicio, ¿sabes? De que no sabes nada y te plantas ahí, es como duro, tío. Es raro, porque es como que pasas de ser un, bueno, no experto, por así decirlo, pero alguien avanzado, ¿vale? Por decirlo y te por ves modesta, como yo hasta, no sé si te lo caso, yo me frustraba, ¿no? ¿Por qué? Porque ves a los otros al que tienen. Claro, y, hostia, a los, cuidado. A los que... Y tú te ves los fallos y tal, ¿no? Y luego, más allá de eso, es lo que una cosa que yo recalco, que yo, claro, yo hacía eso, pero también no quería dejar de hacer pesas. Claro. Entonces, combinar lo otro, estaba reventado, ya, tenía que comer más, me escurría los dolores, porque, claro, te petas por todos lados, cuanto más entrenas, o sea, y es duro, fue duro. Y eso que no nos peleamos, si nos acabamos de... Si terminamos peleándonos, yo creo que... Vamos, sí, lesión. Encima eso, tío. Pero bueno, de todos modos, ahora que nosotros estamos preparándonos para competir, bueno, yo estoy en momento de regulación, ¿vale? Así que no hay prepa como tal aún. En enero empiezo. Pero bueno, tú sí que estás preparándote. Yo ahora sí. Claro. Yo ahora voy a competir. La idea es septiembre-octubre. No quiero cerrar la fecha, pero esa es la idea. Bueno, pero no, joder, te he quedado un huevo para eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por lo general tú sueles estar bastante definido. ¿Te hace falta tanto tiempo para...? Sobre todo por una razón. Calidad muscular. Tú piensas que yo en 2019 me retiré, cambié el tipo de entrenamiento, empecé a meter carrera en mis cardios, eso, no, otro enfoque de entrenamiento. Entonces ahora volver a lo mismo, recuperar las marcas que tenía, porque no es lo mismo cuando estás centrado a cuando lo haces por disfrute, en el día a día, como hacía yo, ¿no? Claro. Yo muchas veces iba en el coche al gimnasio y digo, vale, me toca pierna. Y ya me planificaba mentalmente la sesión que iba a hacer, que tenía unos básicos, unas bases, por ejemplo. Empezaba igual con sentadilla con prensa, a nivel de aplicar una intensidad, y luego ya el resto, volumen, meter alguna super serie, o sea, jugar un poco con el disfrute y también dentro de la lógica de mantener un físico, ¿no? Pero ahí no es lo mismo ese tipo de entrenamiento que hacía al que estoy haciendo ahora. Entonces tengo que recuperar eso para volver a adaptarme a ello y a partir de ahí mejorar y recuperar gran parte de la masa perdida. Pero entonces tú ahora mismo estás como en volumen, podría decirse, sí, o algo así. Sí. Ah, vale. Es que claro, yo cuando digo, es que cuando yo digo preparación me refiero a ya pues cuando te empiezas a definir para la competición. No, claro, decirlo. Yo para mi preparación es todo, es el momento que dices, vale, tengo una fecha de objetivo, ¿no? Vale. ¿Sabes? Y claro, en mi caso, yo, claro, tú igual ahora estás de, quiero competir algún día. Yo en mi caso,
el margen que me he puesto ha sido septiembre-octubre. ¿Por qué? Porque tras estos últimos meses planteándomelo, dudando, me hice me dije a mí mismo, o compito este año o ya no compito. Claro. Y digo, pues tío, es que si no compito este año yo no voy a competir y prefiero hacerlo, que en mi mente no podía concebir nunca cuando justamente me retiré, porque le cogí rechazo por hacer las cosas mal en cuanto a mucho entrenamiento, dietas agresivas y locas, sí. ¿Sabes? Le cogí manía a aquello que era mi pasión. Claro. Y cuando justamente iba a debutar en Classic Physique, pues lo dejé. Y si me quedó ahí la espina clavada, digo, tío, ¿sabes? Y en su momento, que podemos hablar de ello si quieres, dije que no iba a volver a competir. Y a día de hoy lo hago. Es hipócrita. No, depende cómo se mire, quizás pueda parecerlo, pero no, porque al final los pensamientos y momentos cambian, ¿no? Es como si tú tienes una idea, es como si tienes una novia tóxica y dices, ya no quiero saber nada de mujeres. Pasan 2 años, hombre, la culpa es de ella, pero no del resto. Claro, entonces, claro. Fue culpa de un momento específico en mi vida. Es buen ejemplo, es buen ejemplo. Sí. Mucha gente se siente identificada. Sí, está bien. Entonces, ¿sabes, no? Por eso. Claro. No, sí, sí, tiene sentido, tío. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me, digamos, sorprendía que fuese, digamos, septiembre-octubre, porque digo, este cabrón, si tiene una condición bastante buena siempre, no necesita bajar durante 9 meses. A lo mejor yo sí, porque estoy fanegas, pero coño, este cabrón no, ¿sabes? Vamos a ver. Por eso ahora estamos en fase de volumen. Claro, de hecho, haces volumen y luego ya he subido en 2 meses que llevo de volumen, casi 6 kilos, sí. Estaba 75, hoy he pesado 80,75. Flipas, o sea, Sí, sí. Sí, pues de hecho eso va relacionado con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que ya entramos en el terreno, bueno, digamos, salseante, que es el tema de la química. Y bueno... Pantanoso. También. Y bueno, claro, dices que has subido 6 kilos en los últimos 2 meses, o sea, 8 semanas básicamente, pero el tema está en que, claro, ¿qué ha cambiado en cuanto a química, ¿vale? Porque antes me imagino que no estarías usando lo que estés usando ahora. Correcto. De hecho, ahora es curioso, habrá gente que me crea, ¿no? Yo hablo con transparencia, con sinceridad, obviamente no voy a decir cantidades ni mierdas, porque es que no quiero que nadie copie ni nada, ¿vale? Podemos decir unos rangos. Sí, más o menos. Si queréis, ¿vale? Pero estoy usando menos ahora que en el pasado, ¿vale? Y tú dices, hostia, pues ahora tienes más experiencia después de años, porque más no es mejor, y la gente puede pensar que sí, no. De hecho, yo en el pasado también comparo conmigo mismo momentos donde quizás he usado cantidades un poco más elevadas frente a otros que he utilizado menos, y estaba y me sentía mejor utilizando menos, respondía mejor mi cuerpo utilizando más. Esto es muy relativo, ¿sabes? Y a día de hoy, por ejemplo, mira, de estos 8 semanas que llevo en preparación, esta es la cuarta semana, está terminando la cuarta semana de preparación, ¿vale? El que entiende un poco de esto sabe cuándo empieza a pegar y todo, tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente gran parte de los kilos subidos ha sido, en gran parte, al empezar la preparación. Sí. En el uso de, ¿no? Sí, de glucógeno, la terapia, glucógeno como muscular que, claro, sube y toda la terapia, pesca, exacto, la retención y todo, sí. La terapia que llaman, pero también gran parte de las primeras 4 semanas que lo he hecho de forma nati, que nati no voy a ser nunca, porque al final esto es como cuando, claro, follas una vez y nunca vuelves a follar nunca y dices con 80, no, yo perdí la virginidad con 18, pero vuelvo a ser virgen, no, llevas 60 años sin follar, pero no eres virgen. Ya, claro, entonces, obviamente. No puedo decir que soy nati, pero sí... Nati, se entiende, ¿no? Después de tantos años. Y ahora, obviamente, podría negarlo, pero no voy a negar lo evidente. Sobre todo cuando yo defiendo la transparencia y la sinceridad. Entonces, eso, 4 semanas de preparación ahora mismo y a ver qué tal sigue respondiendo el cuerpo y cómo va la cosa. Sí, pero porque antes tú, cuando estabas nati, por así decirlo, estabas en TRT, básicamente. No. Yo cuando corté... ¿O no estabas usando? No. Yo cuando corté, de hecho, lo dije, creo, en una entrevista con Pico, justamente me pasó un problema a nivel de salud y estuve ingresado en el hospital. Y tú sabes, bueno, supongo que... yo sé que tú controlas bastante de química más que otros, aunque lleves poco, que cuando cortas, a nivel mental también, a nivel anímico, hay un... ¿sabes? La testosterona. Entonces está en un momento... Hombre, claro, te vas a la mierda totalmente, claro, ¿sabes? Está en un momento que estaba yo en el hospital, estaba ingresado y digo, si ahora quita esto... Claro, es que... Pues ahí sí que hice un TRT durante 2 meses antes de hacer su respectivo postciclo, la limpieza, ¿sabes? Pero no. Luego ya, el último, o sea, desde entonces el primer contacto con la química ha sido ahora hace, pues eso, 4 semanas, como te digo. Sí, y actualmente, así por curiosidad, no sé si lo vas a querer compartir o no, pero ¿superas el gramo en cuanto a potencia total? No. O sea, que estarías entre... Mira, 500 y 1 gramo. Ahí tienes que estar, creo. Entre yo. 500 y... En total, ¿vale? Lo que sí, estoy en total de todo. Entre...
Por ahí está, bueno, está bien, sí. O sea que más o menos es lo que estaba usando yo en fase de. Coño, de volumen, ¿sabes? De hace unos meses atrás. Así que más o menos está bien, la verdad, joder. Sí, sí, sí. No, y una de las cosas que yo he contactado. Yo, el preparador que tengo actualmente, que es Fran Osés, una cosa que le dije, digo, mira, Fran, yo te elijo a ti por esto, esto y esto, y una de las cosas es que sé que tú miras mucho la salud. Y es una cosa de las que me interesa. O sea, el que piense que por hacerlo todo perfecto no te va a pasar nada, no, tú sabes lo que puede haber. Y claro, y asumes riesgos, y siempre los hay en mayor o menor medida y puede ocurrir. Pero dentro de lo que le dije, le digo, quiero que esto esté siempre presente. ¿Sabes? Y una cosa de la que le pediera, no pasar de tres sustancias, que si quieres las podemos nombrar, ¿vale? Sí, pues, y que serían las más... La menos mala. Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahora ya me da cosa de hablar de esto porque la gente va a decir, ¡buah, está incentivando! No, aquí nadie incentiva nada. El que quiere salir de fiesta y quiere hacer esto, lo va a hacer igual, aunque, ¿sabes? Y el que quiere ponerse fuerte porque sus ídolos, Arnold, Sylvester, Stallone, sí, claro, Van Damme, quienes sean, ya no culturistas, sino del pasado, lo van a hacer igualmente. Bueno, pero ¿vale? si antes de hacer nosotros ya había gente que usaba química, ¿qué coño? Si es que tampoco... Y de hecho yo lo veo esto como, si vas a hacer algo malo, al menos de la mejor forma posible, ¿no? Y con la información que tenemos hoy en día, pues eso. Entonces yo una cosa que le dije, digo, ya que voy a hacer las cosas que van a afectar a la salud, que afecten lo mínimo posible, el menor impacto posible. Quiero utilizar solo tres sustancias durante toda la preparación y evitar sustancias más peligrosas, más chungas en ese aspecto, ¿no? Y esas tres sustancias, pues son... Ya está. Y cualquiera que entienda un poco de esto sabe que esas son las más seguras, las más controladas, sí, y el resto ya cuidado. Entonces, eso. Y por eso mismo lo elegí a él también, porque sé que es una persona que se implica mucho, tanto a nivel de... Le encanta, tío, le encanta. O sea, lo vive, tío. Como digo yo, hay trabajadores y profesionales. En este caso es un profesional, porque ama su trabajo. Y es el típico que si está de vacaciones, está ahí trabajando y contestando, por, ¿sabes? Y luego también el controlar la salud. ¿Y entonces, él te ha llevado siempre él? No. De hecho... En su pasado tuve un preparador y a día de hoy tenía que decidir, tenía dos, tres opciones y al final me decanté con él por eso y la verdad es que estoy muy contento. No, sí, a ver, desde luego que fuerte se te ve, las cosas como son. Muchas gracias, una motiva, tío. Las cosas como son, joder. A él también, que he visto que alguno le decís tal, está grande aquí, está grande. Sí, pero la gente tiene que esperar a que empiece la preparación y tal, es decir, a quitar mantequilla y que no es lo mismo un físico, que todos lo sabemos, porque tú puedes pesar 120 y verte grande, y pesar 98 seco y verte mucho más grande. Claro, en fotos y vídeos es que pasa eso, ¿sabes? Por la forma muscular, el look, el tono, todo. Sí, y luego ya si le añades luz, eso, cualquier historia y tal, pues más aún, ¿sabes? Olvídate. Sí, es que eso la gente, la verdad es que congestión, ángulos, sí, luces, totalmente. Todo. Sí, la gente eso no lo sabe apreciar bien, ¿sabes? Cuando estás tapado, la verdad, eso claro, me pasa mucho. Y encima, entre eso y que yo me grabo con luces de mierda, como si te levantas por la mañana en ayunas, subes esto, te plantas aquí en medio y te haces unas poses. Pues, claro, eso es verdad, ¿eh? Me he fijado y una cosa que a todos nos gusta vernos bien y cuando tenemos una luz de mierda que nos quita es como, ¡buah! Es como, ¡fuck! Yeah. No te gusta, ¿no? Pero es algo bueno, ¿por qué? Porque cuando te acostumbras a verte así, tú sabes que esa es la realidad. Sí, claro. Y que al final, al igual que otros dicen, ¡buah! Es que debajo de esa luz cualquiera, ponte tú. Yeah. Al final, las luces potencian lo que tienes. Pero ¿por qué es bueno que utilices para pasar revisiones o tal en luces malas? Porque al final vas viendo eso y el día que tienes las luces, el tinte y todo, es ¡fuck! Pero ya, fan de verdad. Es que y al final que te pase lo contrario, creo que es casi peor. El que en Instagram seas Jesucristo y luego en Tarima es como... ¿Cuántas veces ha pasado? Pues un montón, la verdad. De hecho, te diría que es casi más frecuente eso a lo otro, a que la gente se haga fotos en sitios normales, con luces normales y tal, y que luego sorprendan, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno. Y por cierto, siguiendo con el tema de la química, que esto es algo que me da mucha curiosidad, quiero preguntarte por el tema de tu pierna, ¿vale? Sí. Que sé que, bueno, ese es un motivo, si no me equivoco, por el cual sí que, pues bueno, estuviste ingresado, que no sé si comentabas antes, ¿vale? Que bueno. De hecho, también lo dije en el pasado, lo repito, yo cuando decidí dejarlo estaba en Los Ángeles, ¿vale? De hecho, en Los Ángeles iba a competir... ¿Por qué estabas ahí? Pregunta. Así. Había un chico, no sé si te acuerdas de él, que antes subía contenido, que se llama Ignacio. Sí, sí. ¿Te acuerdas de Ignacio? Vale, estaba allí. Me dice, tío, vente, tal, cual. Y se juntó que tenía una oportunidad para grabar unos vídeos. Y digo, guay. Vídeos, contenido, estoy un físico en Los Ángeles, ¿no? El sueño americano, todo eso, suena guay. Sí. Fui para allí.
¿Qué pasa? Yo en ese momento ya estaba muy quemado, porque mi día a día era lo mismo, tío. Yo me levantaba, mis cardio en ayunas, luego venía a casa, desayunaba, me ponía a trabajar, luego a entrenar de tarde, vuelta a casa a trabajar, estaba tan cansado de la preparación que me tiraba en el sofá hasta el día siguiente y así día tras día tras día, lunes tras lunes. Dejé de disfrutar. Claro. Estaba yo en Los Ángeles y me dio ansiedad, tío, pero una ansiedad de verdad. No la ansiedad que dice la gente de, uy, qué ansiedad, me voy a comer un poco de... No, no, ansiedad de esa que dices tú, hostia, tío, que me muero, ¿sabes? Sí. Uno, ¿qué me pasa? Había petado, o sea, claro. Había petado. Bueno. Y ahí decidí dejarlo justo, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa? Me volví, estuve allí 10 días, me volví aquí a España y me quedaba una semana de preparación porque yo ya no iba a hacer nada más, pero iba a terminarla, ¿no? Digo, bueno, voy a terminarla. Y con un vial que se me había acabado y tenía un vial guardado de hacía tiempo. Se me había acabado lo previo. Y bueno, pues tiro de este, ¿no? Y yo creo que ese vial estaba contaminado, infectado o algo. O sea, según, debería ser. Sí, 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 es que no hay otra opción. Si no, no tiene opción. Porque nada, luego la gente hablaba de todo. Luego la gente anda, es que la gente, tío. ¿Pero qué coño te decían? La gente, no, decía, eso es porque rehúsa las jeringas. Pero no lo sabes. Pero no tiene ningún sentido. Sí, tío, locuras así, ¿no? De verdad. O que lo hacía mal, o que lo pinchaba mal o tal, cosas así, ¿no? Sí, no, es simplemente que el contenido, vamos a ser sinceros, para que el que le sirva y piense, y que si está dudando en hacerlo o no, pues oye, si le sirve esto. Hay gente que puede sacarlo de farmacia, no suele ser lo común. Entonces, estos productos son underground, que lo puede hacer cualquier tío en la bañera de su casa ahí removiendo todo y tal. Entonces, no hay unas medidas a nivel de sanidad o tal, entonces hay riesgos. Entonces fue eso. ¿Qué pasa? Que me tuvieron que abrir, de hecho, bueno, está aquí todavía, no se ve mucho ya, por suerte. Si quieres ponerte de pie, no sé si se verá. Bueno, no sé si será muy cerca eso, no lo sé. ¿Sí? No lo sé, tío, pero yo creo que sí se ve. Sí. Perfecto. Pues aquí. Ahí eso y... Flipas, ¿eh? Y nada, y fue así. Y mucha gente pensaba que la gente habla siempre. Es que al final, da igual lo que hagas, porque van a hablar, no hay mal meter. Que pensaba que me acojoné y lo dejé por eso. No, yo la decisión la había tomado. Y lo que dije fue, buah, si ya tomé la decisión, con más razón con esto, ¿no? Pero es lo que digo, a día de hoy, ¿por qué? Porque al final cuando te apasiona algo, tío, no vamos a ser hipócritas, es que hasta los futbolistas, joder, a los futbolistas miran y tal, en mayor o menor medida, sí, que totalmente. El culturismo es donde más se usa y se abusa. Y se nota aparte también. Y se nota, ¿por qué? Porque es... Se ve, claro. Visualmente. Si vas con un brazo así por ahí por la vida, pues es normal. Pero tío, tampoco natural es tener un brazo así... como lo que hacía Michael Phelps, que era entrenar de lunes a sábado sus 8 horitas y el domingo descanso activo de 4 horitas. Poca cosa, ¿eh? O el Tour de Francia, día tras día. Claro, es que al final usan otras cosas o lo que sea, y enfocadas a ese deporte, pero usan, ¿sabes? Entonces, cuando algo es tu pasión, tío, lo llevas al extremo muchas veces. Y más aún cuando los de al lado te implican hacerlo también, porque, joder, si te lo haces, estoy en desventaja. Claro. Tengo que hacer lo que él hace para yo estar a la altura en ese aspecto, ¿no? Sí, eso sí. Y puedes decir, tío, pero está el culturismo natural. Bueno, hasta ahí hay cositas también, ¿no? Y luego más allá de eso es, la gente, ¿por qué va a las Olimpiadas? Porque quieren ver superhombres. Pero luego son tan hipócritas que dicen, oh, es que estoy en contra del uso. Porque luego cuando sale uno, salen los otros comeculos diciendo, qué vergüenza para el deporte. Y probablemente estén haciendo lo mismo más. Ya, sí. Pero, ¿sabes? Es que aquí, en cuanto hablamos de deporte de élite, no se libra nadie, las cosas como son. Y vamos, salvo, mira, te puedo comprar que haya algún fenómeno por ahí en algún lugar del mundo, en algún deporte que. Mira, pues lo mismo, pero es que el 99% de la gente, ¿sabes? Sí, aunque sea. A nivel de élite y tal, ¿sabes? O sea, y ojo, nivel de élite no es entrar fuerte en tu gimnasio, es rollo ya vivir de eso y dedicarse profesionalmente e incluso ganar mucho dinero con el tema. ¿Sabes? Entonces ahí obviamente pues es que no te la vas a jugar, es que es normal, ¿sabes? Correcto. Vale, gente, ahora toca el siguiente tema y este tema va a ser un poco más serio y delicado. Y bueno, es un poco el tema de Villano. Me gustaría saber sinceramente tu opinión sobre lo sucedido y pues eso, ¿qué opinas de todo esto, ¿sabes? No solo de lo que ha pasado con él en sí, sino también de cómo ha reaccionado la gente y ese tipo de cosas. Yo entiendo que la gente hable porque siempre habla, ¿no? Pero al final yo creo que la gente tiene que tener un poco... de respeto y consideración en ese aspecto, porque sobre todo es una persona que ya lo decía de primeras de no lo recomiendo, supone todos estos riesgos, estos efectos secundarios, claro. Yo lo hago bajo mi responsabilidad y porque es lo que me gusta y sé que no es bueno, sé que me estoy quitando años de vida. Él lo dejaba claro ahí. Pero ¿qué pasa?
lo que decíamos antes en otra parte del vídeo, ¿no? Al final la gente es que va a hacer lo que quiera hacer, claro, independientemente de haya una información o no. Mm. Porque una cosa que no me ha gustado mucho ver es como que él decía que él hacía apología, ¿no? Para nada, tío. Mm. Para nada. O sea, él daba una información. Mm. Daba una información que yo creo que es necesaria, porque antes de que él estuviera, en todos los gimnasios siempre había chavales, chavalillas, porque las mujeres parece que no usan nada. Sí, muchas son las que más usan. A ver, en proporción imagino que habrá menos tías que hombres que usan, pero aún así habrá bastantes también, ¿sabes? Entonces, una cosa que a mí me ha molestado sobre eso es como que lo tachaban de apología, de tío, un poco de respeto sobre todo, porque si yo soy un familiar o alguien muy cercano a él, me dolería tanto como si fuese a él, ¿no? El hecho, claro, de joder, después de lo ocurrido sobre todo. Y me gustaría aclarar esto porque hay que diferenciar eso. Yo creo que al final la información es poder, hmm, y cada uno es responsable de cómo utilizarla. Claro. ¿Sabes? Entonces, ya partiendo de la base de que cada cual hace lo que cuántas personas se salen el fin de semana y se meten de todo y más, por ejemplo. Ya, y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Claro. Porque es como fiesta, alegría, ¿sabes? Entonces, si tienes una información que está bien documentada, que te está aportando un valor en ese aspecto, y es algo que te puede ayudar a hacer las cosas bien dentro de lo malo, repetimos, porque es malo, claro, pues qué mejor, ¿no? Al menos, oye, valorarlo en ese aspecto. Y si no lo valoras, al menos no decir que es apología. Yeah. ¿Por qué no? Porque es que si no, Arnold que hacía apología cuando se veían sus películas ahí con los bíceps, ¿sabes? No, porque al final apología lo es todo si nos ponemos así, yeah, para nada. Y lo que ha pasado, al final, pues bueno, no nos lo esperábamos nadie, porque yo creía hasta que era fake, ¿no? Digo, sí, todo el mundo lo pensaba, yo también, ¿eh? De hecho, yo ya lo expliqué en mi vídeo sobre el tema, que primero pensaba que era fake, luego hablé con Carlos y me dijo que realmente no había pasado nada, pero simplemente me lo dijo para que me quedase, sí, tranquilo, lo típico, ¿sabes? Pero luego, claro, no pensaba el tío que yo subiría la cumbre a las historias para decir, ¿sabes? Pero lo hice en plan de, coño, qué maravilla, que esto es fake, tal, no sé qué, voy a compartirlo, ¿sabes? En plan, un poco, pues siendo, pecando de inocencia, ¿sabes? Sí. Diciendo, joder, pues qué guay. Pero claro, luego resultó que no, porque su novia ya lo mencionó en sus historias, y ahí ya fue que, hostia. Más allá de eso, tío, yo creo que también que si nos ponemos en la parte, sobre todo en la parte humana, ¿no? Hmm. La gente puede tener una opinión u otra, pero quizás ciertas opiniones haya que guardárselas para uno mismo también y no hacerlo público buscando ese morbo, buscando ese clickbait, hmm, buscando esa llamada de atención, como he visto en mucha gente, ¿no? Hmm. Eso es un poco feo. Aprovechar el momento, porque hay gente que lo hace desde el corazón y sobre todo esa gente cercana, ¿no? Oye, ha pasado esto, hacer un homenaje, dar también, claro, su tiempo a ello, pero luego he visto gente, pues eso, señalar que estaba claro que le iba a pasar antes o después. Bueno, yo no voy a decir como han dicho otros, bueno, no se sabe por qué ha sido, mm, bueno, yo no sé por qué ha sido, mm, pero yo creo que todos estamos de acuerdo de que sea lo que haya pasado, mm, que lo que le estaba usando tampoco ha ayudado y en todo caso, pues... No, no, claro, no. Es que ese es el tema, que al final no se trata, claro, de una persona que usase... Claro, no vamos a mirar para otro lado y decir, no, ¿qué sabéis vosotros? No ha sido por esto. Nadie sabe por lo que ha sido, ¿no? Porque, que yo sepa, no... Bueno, no... es que se filtró desde el hospital, ¿sabes? Es que... Ah, ¿se sabe el...? Bueno, la mayoría de gente no lo sabe, pero digamos que hay gente que sí lo sabe. Yo, por ejemplo, sí sé qué pasó. Ah, pero, yo no, bueno, no, pero da igual. El tema está en que eso, que sí, que Villan usaba mucho, ¿sabes? Entonces, al final... Es eso. Y no, y con esto, otro mensaje. Gente, chicos, sobre todo los más jóvenes, con esto que va a decir, usaba mucho. No quiere decir esto de si usas poco o menos, no, claro, pasa nada. Claro. No. Sigue pasando. Pero cuanto más usas, ya, cuanto más lo prolongas en el tiempo... Eso es. Pues eso, es, claro, un hecho. Sí, sobre todo pasa las ciertas cantidades, al fin y al cabo llega un punto en donde hay casi más daños que beneficios como, correcto, tal, ¿sabes? Y no compensa. Y incluso aunque tú seas, digamos, alguien que va enfocado al culturista, bueno, culturismo open, ¿sabes? Que Villano, bueno, no competía, pero al fin y al cabo por su peso, para su estatura y el físico que tenía, sería como un culturista open, las, correcto, cosas como son, ¿sabes? Y añadir a esto, tío, que desde aquí mandarle toda mi fuerza a sus familiares y allegados, mm, y también, tío... Eso, que la gente que le mete caña de, buah, es que justo por esto, qué imagen para la gente. Es un poco triste no pensar eso cuando mucha gente, por ejemplo, Carlos, 32 años, abogado, le encanta ir cada fin de semana de fiesta a Ibiza y se pone hasta atrás y de repente un día se va. Ya, también. Nadie dice nada y nadie, ¿sabes? Pero aquí le señalan y dicen, buah, es que qué insensato, qué tal. Bueno, él lo sabía, él lo decía, él nunca ha apoyado el uso, él nunca ha fomentado, él nunca, no, todo, claro, lo contrario. Entonces, él ha disfrutado su vida como ha querido. ¿Quién es quién para decir que es lo correcto o no? Porque al igual que hay gente que utiliza este tipo de sustancias
porque así lo cree conveniente, porque para su pasión es lo que a él le hace sentirse bien y feliz. Hay otros que utilizan otro tipo de sustancias para evadirse de la realidad, para pues, pasárselo bien, ¿no? Y claro. Entonces, no, sí, sí, al ¿dónde final... está la moralidad de una cosa u otra? Ya. ¿Sabes quién es quién para...? Es así, mi opinión, que sí. Te respeto. Es que luego también hay gente que dice, no, es que esto es ilegal, no sé qué, no sé cuánto, pero también hay que entender una cosa, y es que algo sea ilegal no tiene por qué significar que sea bueno o malo, que muchas veces sí que coincide, ¿vale? Porque, por ejemplo, coño, robar está mal y es ilegal, ¿vale? Sí. Pero, a ver, usar química, pues sin más. El alcohol, por ejemplo, podría ser ilegal, pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque al Estado no le da la gana, ¿sabes? Porque interesa mucho. Mismamente, claro. Y, por ejemplo, en otros países la química sí que es legal. ¿Y qué pasa? En México, por ejemplo, tú vas a la farmacia y, hola, un poquito de trembolona, tal. No, y a tiendas de suplementos en algunos países. Vas a tiendas de suplementos y tienes... Sí, sí, sí. Claro. No sé en qué país vi hace pues poco. En México, por ejemplo, podría ser, quizás, no sé. Por seguro. Si es legal, pues ya ves tú, mismamente. Pero vi hace poco en YouTube, o sea, en Instagram, un reel de un chico que decía, mira... Suplementos, y aquí tenéis, y de todo, claro. De todo hay en vitrinas expuesto, para que te lo lleves. Entonces al final, lo que sea ilegal es como que es cuestión de pues el Estado en sí, ¿sabes? No es que sea, lo que te digo, bueno o malo. Mientras al fin y al cabo tú pues con eso hagas lo que tú consideres y no hagas daño a nadie, ¿sabes? No, si fueses por la calle, mira, si fueses por la calle clavando jeringuillas de claro. A la gente, si vas, por la espalda, pues o sea, mira, te si vas que... por ahí con pastillitas y ya se hace tu amigo... Hostia, pues esa fue una noticia, tú, que de hecho lo comentó Pico de Oro, que hubo que en un bar de... Ah, sí, no, no. No sé si de Valencia o de dónde coño era. Les dopaban. ¿Cómo es posible, tío? Vitaminas, joder. Era la polla, porque luego en la noticia leí los comentarios y había gente que decía, es que hay que ser imbécil. Te ciclan gratis y te quejas. Yo quiero trabajar ahí. Me parto, peña, tío. Joder, puta gente, ¿eh? Hostia, sí, sí. Tío. Y tío, ya que estamos, también me gustaría preguntarte una cosa, y es que tú sí pudieses volver al pasado... rollo antes de empezar con la química, sí. Pero me refiero, o sea, cuando eras natural, del todo. Inicios. ¿Te habrías, digamos, o sea, te arrepientes de la decisión de haber empezado a tomar o habrías decidido mejor no dar el paso después de todo esto? No, porque yo cuando lo hice fue porque sabía lo que requería para competir allí y todo, ¿no? Entonces, no, lo que sí quizás tampoco es arrepentirse, ¿no? Porque aprendes a base de hostias, de hacer, pues, haber hecho mejor las cosas, quizás, claro, en ese aspecto, sí. ¿Sabes? Por supuesto. Sí, el optimizar, y con esto no quiero decir, el optimizar con, todo. Claro, con esto no quiero decir porque la gente ya lo metías locuras. No. Yo nunca he pasado de... Que tampoco quiero decir cantidades, pero en total, ¿vale? Nunca he pasado de la gente puede decir, ¡oh, yeah! Para niveles de competición y cosas así es, claro, digamos, algo habitual, ¿sabes? Claro, y que tampoco estás con eso todo el rato, ¿sabes? Sino que estás con eso... Pues, yo un lo, periodo lo máximo y que ya, en su momento... Y para mí ya era una locura, porque encima de eso... Sí, es que al final, y esto es algo que mucha gente comenta, que lo que tú no consigas con un gramo o gramo y medio de cosas en total, al final por mucho que sigan metiendo más, es casi tontería. La única excepción sería en el caso de que, como esto está relacionado con el peso corporal y ese tipo de cosas, que tú a lo mejor seas pues, un Big Ramy de la vida, si pesas 130 kilos, pues evidentemente a lo mejor sí que necesitan más, seguro que necesitan más. Claro, pero, por supuesto. Claro, pero coño, si hablamos de pues, competir en clase física o men's físico, ese tipo de cosas en principio... Pues si tú de verdad vales para eso, con esa cantidad ya se debería de notar que pues, vas a llegar lejos. Hay cantidades, ¿sabes? Que yo personalmente, cada uno puede hacer lo que quiera, no hay gente muy sensata, que no pasaría. Por ejemplo, si eres alguien con una genética normal, y hombre, si eres un caballo de carrera, si eres un, yo que sé, un Ángel Calderón, un Jopins, claro, un Josema, gente, claro, un Paradés, sí. Gente que dices, es que este tío es un caballo, claro, el ganador, este, pues bueno. Tira para adelante, ¿no? Pero una gente normal, sobre todo por valorarse también uno y quererse y cuidarse, más de uno, un gramo y medio, es una locura. Ya. Estamos hablando de... Es que no renta tampoco, porque al final te vas a meter más y es que tampoco vas a llegar a ningún lado, ¿sabes? Claro, o vas a llegar claro, al mismo sitio, pero vas a joderte más la salud. Eso es. Entonces al final yo eso, por ejemplo, lo tengo claro, de que con lo que voy a usar yo, como mucho más o menos también estaría por esas cantidades, ¿sabes? Claro, una persona como tú, el peso que tienes, la masa, el tamaño... Es que estamos hablando, es que con que metas ya 750 de testo, 400 de primo, un poco de masterón, es que ya estás por eso, ya estás. Claro. Y al final el primo está... Porque claro, he dicho que no íbamos a hablar de cantidad... Bueno, no estamos hablando de cantidades que usa, pero estamos hablando un poco. El que entiende, tío, sabe que el primo volán, por ejemplo, es algo que utilizan las mujeres en una body, ese tipo de competiciones, ¿no? 200, incluso 300 miligramos de primogran. Sí, porque es que eso digamos que es un poco más... Es suave, por así claro, decirlo. Bueno, suave, a ver. No vamos a decir, es química, pero... No vas a decir que es una creatina monohidrato. No, pero dentro de la química es lo más light. Sí, más... la verdad es que sí. Entonces estamos hablando de eso. De hecho, hay culturistas que
que dicen, para meter menos de un gramo de primo no meto nada. Ya, ya, pues está flipas. Muy loco. Claro, por eso. Pero bueno, está bien, tío. Yo ya veremos cómo va avanzando la cosa con todo esto, tío. Y bueno. Yo considero que tú lo estás haciendo bien, tío. Porque mucha gente, la gente quiere, oh, quiero meter esto, y hacen una ensalada, y cuando te das cuenta de, es que cuantas más cosas metes, más efectos secundarios. Ya. Hay menos, y encima, si tienes efectos secundarios, a lo mejor no sabes por qué es. Porque si metes cuatro o cinco cosas diferentes, correcto, ¿qué es lo que te provoca esto? No lo sabes. Si solamente es una cosa, o como mucho o dos, ponte, es como, ah, vale, pues, joder, se puede manejar mejor. Y cuando inicias, la testosterona es la hormona del hombre. Claro, claro, es la base, ¿sabes? Sí. Metes eso para iniciar, manténlo, mejora con eso, sigues avanzando. Es que es eso lo que tú dices, si sigues avanzando, ¿para qué voy a meter más? Ya. Sí, ¿sabes? Sí, pues si es que en verdad con lo que te digo, 500, 600, 700, o sea, cualquier ser humano se puede poner como un caballo, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí, vale, no serás Coleman, no, yo no estoy diciendo eso, pero la mejora es enorme. Y aunque tío, te enorme. Metas 3 gramos, porque es otro tema interesante, tampoco vas a ser Coleman. Ya, es que la gente, claro, hay que coger con pinzas, ¿vale? Porque la gente piensa, si yo me meto esto, soy cebum. Sí, cebum. Cepollas vas a ser. Porque, tío, es que la gente, vamos a tocar el palo de... Yo no digo que la química no ayude, porque hay gente, no, la química no es para tanto, sí que ayuda, sí, pero sí, no hace magia. Claro. Quiero decir, si tú vales para esto y eres el mejor, te va a impulsar pues, a llegar al top, a ser profesional. Sí, y te abrirá la puerta para que claro, tú puedas atravesarla y llegar a donde... Claro. Pero ¿sabes? Si no, igual que te metas 2, 3, 4, igual llegas pues, a la vuelta de la esquina y ya está. Ya. Y es algo que la gente no lo ve. Por eso quizás a mí me frustra la ignorancia de la gente, de más que yo soy, o sea, te lo pago yo. Ya ves. Te lo pago yo, a ver. Sí, si vas a ser Coleman, te lo pagamos nosotros tú. Exacto, y luego, si llegas bien y si no, me devuelves el dinero. Ya. Por un 50%. Mira, sería un buen negocio. Sí. Ahí va. Bueno, lo que pasa es que ahí ya solo la gente no se atrevería tanto, ¿sabes? No, te digo yo que no. Nada, pero ni de coña. Nada, pero es que es verdad, tío. O sea, al final, tema de esas actitudes, ¿sabes? Por el desconocimiento, ¿sabes? Abunda mucho eso. Sí. O sea, es que es como que hay dos vertientes. La gente que piensa que eso es que un vial de texto roza tu piel y ya explotas como una palomita, y otra gente que no es para tanto, ¿sabes? Sin ir más lejos, no sé qué opinión tenías tú, tío, pero yo me acuerdo de mis inicios, cuando el primer contacto y todo, yo creía que iba a ser que me hace más ¡buah! Y que sí que lo notas, hostia, lo sí. Claro que lo notas, te miras al espejo y dices, hostia, sí, pero que no es ahí que mutes, ¿sabes? Claro. Que. Coño, sí. Yo al principio lo que más noté en mi caso fue el tema del aumento del glucógeno muscular, que es lo que más rápido se nota, ¿sabes? Sí. Y es como que todos tus músculos automáticamente dejan de estar como tan planos, por así decirlo. Y encima ¿cómo? Justo eso me pilló como una época en la que estaba más o menos como un poco definido, por así decirlo, ¿sabes? Y lo o sea, notas mejor visualmente. Claro, y aparte de eso, mientras empecé eso, porque como lógicamente eso tarda pues, en alcanzar su pico máximo en sangre durante las primeras semanas, seguí definiendo, ¿no? Ya que estábamos, pues estuve definiendo más aún. Y es como que perdí más grasa y encima, claro, si los músculos, aunque no sea tejido muscular real como tal, pero el glucógeno está ahí y lo aumenta, pues es como que el físico me mejoró una barbaridad en 4 semanas. Sí, sí, ¿sabes? Luego, claro, ¿qué pasó? Que el volumen siguió. Se para, claro. Ya hasta 105 más o menos iba bien, pero a partir de 105, 108 así... La cosa es ya, pues me iba tapando y ahí ya la gente decía, la química no te hace efecto. Ya, pero. No, es que ese es el problema, lo que decías tú antes. No es, es más llamativo al principio, pero según te vas sí. tapando, parece que incluso. Que vas, vas para atrás, exacto. Sí, parece. Pero no, porque uno mismo sabe que cuando defines, si ya de forma natural, cuando defines tú mismo, te sorprende muchas veces de, hostia, lo que había aquí, no, cómo yo me veo. Claro. Pues si has usado química más aún. Sí. Más aún cuando vas on en la propia definición, ¿no? Porque mantienes más masa muscular, el tono, el bombeo, todo lo que tú dices. Entonces, sí. Cuando definas lo vas a ver tú mismo. Es que, la gente, a lo mejor no lo ve así, pero luego tú, si te pones en una preparación como tal, que es cuando tú ya te pones para competir, ¿vale? Cuando ya es meses o semanas que vas a hacer, es que un físico cambia muchísimo. Sí. Cambia muchísimo, muchísimo. Sí. ¿Sabes? Que luego tú, en teoría, a lo mejor vas a estar más pequeño, porque pues obviamente los perímetros van a bajar, porque tú estás pues perdiendo grasa y estás tal, pero aún así luego lo que es a pero nivel lo que visual... Es el detalle a nivel muscular, nada, la forma, todo, es una te va a hacer estar un punto por encima. No, sí, sí, totalmente. Bueno, 1, 2 o 3. Porque es que cambia mucho el físico. Aparte, en mi caso, sí que estamos barajando el meter hormona de crecimiento y eso, ¿sabes? Pero no mucha. Solo 3 o 4 unidades al día o algo así, ¿sabes? Bueno, está bien. Hay gente que... Es que al final conoces las cosas. Sí, que mete 10 o 15 claro. al día. No, pero a ver. No, vamos a ver, señores. Es para lo que es para conseguir, bueno, esa, claro. ese look, ¿no? A nivel visual, a nivel de la piel, del músculo, sí. del tono. Eso es. Exacto. Claro. Estamos hablando que dosis anti-aging serían 1 a 2.
unidades, 3-4 está bien. O sea, más claro. De eso no, o sea, lo veo bien. Eso es, y al final, obviamente, se apoya con texto, o sea, porque ahora estoy con... Bueno, yo es que sí que soy de decir cantidades. Antes estaba con 750, ahora estoy con 250 en la regulación, pero obviamente eso se subirá en algún momento, ¿sabes? Evidentemente. Y aparte de eso, bueno, el clenbuterol, sí, que ahí está de por medio, ¿sabes? También. Alguno dirá, ah, eso es como cafeína, no pasa nada. No, a ver, pero sí que es verdad que... Una pregunta, si tomas clenbuterol, ¿eres nati o no? Porque hay gente que se... Yo, mira, yo te diría que a lo mejor no se podía considerar como que eres natural. Yo creo que no lo serías, pero tampoco se podía considerar que has utilizado esteroides en sí, porque es que no es un esteroide. No has utilizado anabolizantes, porque tú te puedes meter la caja entera de clenbuterol y puedes ir acalambrado así por la vida, ¿sabes? Es que, pero que, no vas a crecer muscularmente. Este es un buen debate, porque hay dos vertientes, ¿no? La que... O clenbuterol, o efedrina, o... hay gente que considera que... No, eso no pasa nada. Es cierto que da doping, ¿no? Pero... Sigue siendo natural. Y hay gente que no dice, no. A nivel muscular sí que se podía decir que eres natural, por así decirlo, pero en general no, porque al fin y al cabo ya estás usando algo. Exacto. No estamos hablando de un suplemento, correcto. Claro, eso es. Muy bien, culturistas. Pues bueno, hasta aquí sería la entrevista o, bueno, podcast o vídeo de hoy. Y Marcos, de verdad, tío, muchas gracias por meterme a tu casa y, pues bueno, por poder grabar contigo este tremendo videazo. Gente, espero que os haya gustado. Dejaré, pues, el Instagram de Marcos en la descripción del vídeo. Y nada, chavales, como siempre digo, cuidaros mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!